Estamos en vivo, señoras y señores. Señoras y señores, buenas noches para todos. Un abrazo, un saludo cordial. ¿Cómo estamos hoy, miércoles? Saludándolos una vez más desde aquí, desde la ciudad de Santiago de Cali. Muy contentos y muy felices de que estemos en este canal de comunicación. Mi nombre es Julián Mauricio Pérez, más conocido como arroba profeta loco en las redes sociales. Estamos haciendo esto desde ya hace 8 días. Iniciamos compartiendo contenido de valor, agregando contenido de valor a todos ustedes, así que quería saludarlos y quería darles un saludo. Hola Natalia, ¿cómo estás? Un abracito para ti, ¿me escuchas bien? Regálame ese feedback, esa interacción con el corazón, con el me gusta, para poder saber de si me estás escuchando bien, si me están viendo bien. Está haciendo un poquitico de calor aquí en Cali. Y bueno, ya saben que yo sudo mucho, yo transpiro mucho, así que un saludo para Rafael Perote y Janer Tato. Un abrazo para todos ustedes, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Regálenme corazones si me ven bien, si me están viendo muy oscuro, si me escuchan entrecortado, para yo saber si estamos emitiendo en buena calidad. Y bueno, espero que estén desde la comodidad de sus casas, o donde estén, en el bus, en la universidad. Bueno, aunque ya es tarde, ya son las 10 de la noche. Y regálenme ese feedback, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo va la vuelta? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va todo? Janer Tatu, Rafael Perote, ¿qué hacen ustedes? ¿Desde dónde me ven? Oh, vos se fuera portugués, vos se fuera portugués. Un abrazo para ti desde Cali, Colombia, mi hermano. Un abrazo para ti, brasileño. Un abrazo, nos están viendo desde Brasil. Oh, ¿de qué torcida eres? ¿Hincha de qué equipo? Asumo de que te gusta el fútbol, ¿no? Rafael Perote. ¿Cómo va la vuelta? ¿A quién le vas? ¿Flamengo, Corinthians, Palmeiras? Bueno, Carioca, Río de Janeiro, Sao Paulo. Bueno, en fin. Coméntenme en un rato ahí. Regálenme una vez más corazones, corazones, interacciones para yo saber de que estamos en vivo y pueda este Instagram Live llegar a más personas y podamos hablar un rato. Hoy vamos a hablar sobre las tendencias en marketing. Un abrazo para ti, mi hermano Rafael. Un abrazo grande para ti. Regálame corazones ahí, por favor. Corazones, interacciones. Hoy vamos a hablar sobre tendencias en marketing y comunicación digital. Oh, muy bien, saludo. Sou de Seara, muy bien. Un saludo para ti, o Sou de Seara, como se pronuncie. Un saludo para ti, brother. Excelente, me encanta que haya gente no solamente de aquí de Colombia, de Cali, sino de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Santiago. Ayer hubo gente conectada de Bolivia, de Perú, de Ecuador. Excelente, un abrazo para todos ustedes, una sola América Latina. Y bueno. Vamos a entrar en materia. Mientras llegan más personas, esto igual va a quedar grabado. Va a estar en vivo por 24 horas aquí mismo en el Instagram. Y va a tener la grabación subida en YouTube, en el canal de Profeta Loco. Me pueden buscar como arroba Profeta Loco en YouTube y ahí voy a aparecer. Un abrazo para Lorena. Lorena se acaba de conectar también. Un abrazo para ti. Cuéntame qué haces, desde dónde me ves, de dónde me escuchas, si me ves bien, me escuchas bien. Una interacción ahí, regálame un corazón, por favor, para saber. Si me estás copiando de buena manera, si estás recibiendo bien esta señal, esta transmisión. Bueno, ¿qué hacen ustedes? Cuéntenme, ¿a qué se dedican? Yo sé que Natalia, si Natalia todavía está, Natalia es economista. ¿Cómo vas, Natalia? ¿Cómo van esos proyectos de niños? Eres una emprendedora economista, si no estoy mal. Y bueno, ¿cómo va ese tema? ¿Cómo va ese proyecto de difusión? Creo que tengo entendido que tienes un área de difusión muy fuerte. Un abrazo para ti, Rafael, por supuesto. Keliacos, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu área de trabajo, de experticia? Cuéntame un poco más de ti para saber y saber de pronto redirigir la temática que vamos a tocar en cuanto a sus disciplinas y en cuanto a sus negocios, marca personal, marca empresarial, talento, lo que ustedes, digamos, hagan. Eso para mí es muy importante para de esa misma manera saber a qué tipo de personas les estoy hablando y cómo podemos conectar mejor el mensaje. Muy bien, entramos en materia. Igual voy a transmitir también por aquí. Vamos a tener aquí una transmisión en vivo, pero ustedes que están allí, bueno, muy bien, Rafa, descendiente de italiano. Oh, súper, excelente, excelente. ¿Y hablas italiano también o solamente hablas portugués? Asumo de que entiendes el español. ¿Hablas portuñol? Alejandro, vea, Alejandro Estudillo, un abrazo para ti, mi hermano, desde Chile, ¿no? Estás en Chile, Alejo. Confírmame, regálame un corazoncito allí, un me gusta, una interacción, un. ¡Háblame! ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Pedro Enrique, un abrazo para ti, Mauricio de J. Vázquez. Cuénteme en qué hacen y a qué se dedican, qué están haciendo a esta hora.
Hoy vamos a hablar, señoras y señores, para los que acaban de llegar al streaming, vamos a hablar sobre tendencias en marketing digital y comunicación estratégica. ¿Sí? Vamos a hablar sobre este tema. Alejo, ¿me copias bien? Bien, súper. Alejo, creo que debo decirles que Alejo es comunicador social. Con Alejo trabajé, compartí escenario de trabajo en un emprendimiento audiovisual de aquí de Cali, Colombia. Es documentalista, es músico, es productor audiovisual, hace páginas web. Y ahora tengo entendido que te dedicas a todo el tema del community management o del social media manager desde Chile. O sea que él nos puede aportar muchísimo en el streaming de hoy. Así que bueno, un abrazo para ti, mi hermano. ¿Cómo va el tema? Robinson Zamora, miren, también desde Chile, ¿verdad? Hay gente conectada desde Chile. Robinson, ¿cómo vas? Vanessa, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Foto Marulanda. Uy, Foto Marulanda, me suena ese apellido conocido. ¿Quién estaba en este momento en vivo? A ver, identifíquese, por favor. Alejo, muy bien. Vamos a hablar hoy sobre tendencias en marketing y comunicación digital. Quiero decirle a todas las personas que hemos recibido un muy buen feedback, una buena retroalimentación de todos los streamings que estamos haciendo. Un abrazo para ti, el Aguante Rojo. Mire, vayan a seguir el Aguante Rojo los que sean hincha del América si quieren mantenerse informados y tener una comunicación divergente, convergente, distinta, poderosa desde el hincha, desde cómo se hace el aguante, desde cómo se alienta. Vayan al Aguante Rojo, por favor, que son unos manes que yo me informo por el Aguante Rojo. Me parece que es un tema bacanísimo. Y bueno, ayer América tuvo una alegría, no para ilusionarnos, pero sí para soñar, se vale, aguanta y aguanta. Mire, se acaba de conectar Robin, oh, Giovanni, hola Giovanni Peña. Mire, vayan al perfil de Giovanni Peña ya mismo. Él es emprendedor, escritor de 2 libros, trabaja el tema de la educación aquí en Colombia, en Cali, es conferencista, es speaker, tiene un amplio recorrido dentro del tema de coaching. Así que un abrazo para ti. Un abrazo. Muy bien, Giovanni. Estamos hablando hoy vamos a hablar de tendencias en marketing y comunicación digital. Vamos a aportarle valor a la gente. La gente nos está pidiendo contenidos de valor para crecer, para aprender a manejar. Ayer hablamos sobre WhatsApp Business, la plataforma de WhatsApp Business, cómo la estamos utilizando para llegar a más contactos, cómo la estamos utilizando para promocionar, para vender, para generar prospectos, leads. Y bueno, un abrazo para ti, Giovanni. Con Giovanni, Giovanni tengo un libro que se llama, de hecho, hay una historia particular con Giovanni. Él tiene un libro que se llama Cada día vamos por más. Y él habla mucho sobre el emprendimiento. Así que ha sido fuente de inspiración también para muchos de los temas de los cuales yo comparto. Yo quiero decirles que yo esto que estoy haciendo solamente lo empecé a hacer hace 8 días. Todo empezó por el tema del algoritmo de Facebook que cambió, que ya dejó de ser orgánico y ahorita ya es pago. Entonces tenemos que empezar a utilizar este tipo de herramientas. Me están viendo una interacción ahí para todos. Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo vas? Espérate, te miro bien aquí, a ver. Muy bien. Bueno, ahora, soy Antonje, miren, quiero que vayan a donde soy Antonje. Soy Antonje, es influenciador. Soy Antonje, hace unos videos espectaculares de cotidianidades para que vayan y lo sigan. Es un influenciador de aquí de la ciudad de Santiago de Cali. Lo conocí hace muchos años, hace más de 10 años compartimos capacitación y formación. Fui tutor dentro del proceso de capacitación en técnicas de recreación, técnicas de expresión oral, artes escénicas. Un abrazo para ti, Vanessa. Para Soy Antonje, Jorge Mateus acaba de entrar. Un abrazo para ti, mi hermano. Bueno, ya tenemos personas en la sala, también estamos conectados por aquí. Tendencias en marketing y comunicación digital. Entremos en materia. Tendencias en marketing y comunicación digital. A propósito, ya tenemos listo nada más y nada menos que el podcast, y mi primer podcast lo voy a liberar ahora para que todos ustedes lo puedan escuchar también, que es un pequeño resumen, sino que en este streaming lo vamos a hacer mucho más amplio. Vamos a entrar en materia. Primer punto. Un abrazo para Contreras. John Alexander Contreras, estás en Estados Unidos. Un abrazo para ti. Por ahí vi Foto Marulanda, miren, Foto Marulanda, quiero que vayan a Foto Marulanda, fotógrafo de aquí de Cali, donde manejan todo lo que es relacionado con bodas, bautizos, cumpleaños, ceremonias, grados. Vayan a su perfil y síganlos ya. Tiene paquetes y descuentos especiales para personas que les guste una fotografía de bodas y de casos especiales. Así que vamos a seguirlo. La Estación Deportiva Radio, que es el programa de radio que yo tengo, un abrazo para ti. ¿Quién está viendo? Alvarito, Alejo, Fercho, ¿quién está conectado ahí? Primer punto, marketing de contenidos omnicanal y multiformato.
El marketing hoy en día dejó de ser solamente volantes, flyer y comerciales de televisión. No. Hoy en día el marketing está siendo omnicanal. ¿Qué quiere decir omnicanal? Que está omnipresente, está en diferentes, múltiples plataformas y canales y está llegando en diferentes formatos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento es llegar a través de un formato de streaming por el Instagram. Pero también podemos llegar con un podcast, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a liberar el podcast, lo van a poder ustedes escuchar a través de de mi fanpage. Si no conocen, no me siguen, me pueden buscar como julianperez.co o Profeta Loco, el blog del Profeta Loco. Ahí lo voy a postear y lo pueden descargar. Pero también pueden llegar a través de un blog. Pero también pueden llegar a través de la plataforma que ayer les dije, que es WhatsApp Business. Entonces, el primer punto, a todos los que acaban de llegar, a Jorge, mi esposa que está conectada en este momento, Julio César, 1502. Primer punto, marketing de contenidos omnicanal. Esa será una de las tendencias en este 2018. Olvidémonos ya de que solamente por una vía nos podemos conectar. Vamos a armar una estrategia de email marketing, redes sociales, podcast, saludos, envíos por WhatsApp masivos y por supuesto el streaming y el video, que será una de las tendencias también. Entonces el primer punto es omnicanal. Pregunto, de las que les acabo de nombrar, ¿cuáles están usando ustedes para promocionarse como influenciadores, profesionales, conectar con más clientes, hacer más ventas, realizar más contactos, generar más prospectos? Escríbanme ahí porque me gustaría conocer la experiencia y este espacio sirve para hacer ese networking y ese brainstorming, esa lluvia de ideas de qué es lo que están usando. Por ejemplo, ayer les conté que estuve en Frijoles Verdes y me entregaron unos cupones de descuento 2x1 en bandeja paisa y eso me lo hicieron llegar a través del WhatsApp. Y cuando llegué allí, me dijeron, si te metes a Twitter y haces este comentario, te vamos a dar otra bandeja paisa. Entonces, ahí les estoy contando que las marcas ya están empezando a utilizar la omnicanalidad. Entonces, es muy importante tener eso. Dice un reporte que el 47% de los consumidores vieron entre 3 y 5 formas de contenidos antes de iniciar un proceso de compra. Es muy importante que veamos eso. El marketing evoluciona continuamente, Jorge. Tú como profesional en mercadeo lo sabes y nos puedes aportar mucho en este live streaming. Cuéntanos qué ideas están haciendo para que así nos retroalimentemos. Si tú eres empleado, artista, empresario, emprendedor. Giovanni Peña, por ejemplo, nos puede contar. Giovanni tiene un congreso. Giovanni tiene una red de empresarios. Tiene múltiples canales donde llega con video, con audio y llega también con escritos. Así que eso es lo que hay que hacer. Ninguna, de hecho, no sé cómo funciona una estrategia en redes sociales. Bueno, Julio, de eso estamos hablando. Estamos hablando hoy de tendencias de marketing digital y comunicación estratégica para el 2018. Vamos por el primer punto. La estrategia en redes sociales realmente está ligada a muchos factores. Hoy estamos tocando algunos de los que serán tendencia. Así que no importa si tú en qué fase en empresa estás, no importa si todavía eres empleado, si tienes una idea de negocio. Aquí vas a aprender a lo largo de todo este año, si sigues estos streamings, si empiezas a consumir estos podcasts que voy a liberar, este contenido gratuito que voy a compartir con ustedes, vas a aprender a hacer eso, estrategias en redes sociales. Las redes sociales hoy son omnicanal, recordemos, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, blogs. Así que esa es la primera gran tendencia. La segunda, SEO. SEO con S. ¿Alguien sabe qué es SEO en todo su formato? Mire, aquí Jorge nos está compartiendo Sanduchísimo. Vamos a mirar a ver qué es Sanduchísimo. Vayan a seguir Sanduchísimo después de que termine este live streaming. SEO en todos sus formatos. ¿Qué es SEO? ¿Alguien sabe qué es SEO? Voy a escribirlo aquí. SEO con S. SEO. ¿Sí? SEO. Dice Alejo, oye Julián, ¿qué recomiendas para el tema de los nuevos algoritmos de Facebook que van a esconder el material promocionado? Alejo, muy buena tu pregunta. Hice un streaming hace cuatro, el segundo streaming fue sobre eso, sobre los cambios de Facebook, está en mi canal de YouTube. Comparto cuáles son mis ideas y mis estrategias para no perder ese alcance orgánico, porque finalmente el alcance orgánico cero, llegó la hora cero y Facebook lo desapareció, pero existen nuevas formas, por eso estamos haciendo este streaming. Las marcas tienen que humanizarse. Vamos a dar la cara, ya basta de solamente subir fotos de productos y de cosas. Tenemos que empezar a dar la cara como marca. Una tendencia es esa, poder humanizar las marcas. Así que vamos para ese, Alejo. Yo creo que es importantísimo empezar a conectar marcas con personas, que la gente visualice rostros, que la gente se conecte más con el humano, con el ser humano. A pesar de que una de las tendencias que vamos a ver van a ser procesos automatizados, les quiero recomendar eso. Bueno, SEO, ¿qué SEO? Rápidamente, Alejo nos está respondiendo. Search Engine Optimization, es optimización de contenidos. El SEO
como el algoritmo de Facebook cambió, como nos van a obligar a pagar, porque esa también será una tendencia en este año, lo que tenemos que empezar a aplicar es SEO, que es posicionar mejores contenidos en las plataformas digitales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Aprendiendo a escribir blogs. Recuerden que ayer les conté cuál es la anatomía de un mensaje para redes sociales, ¿sí? Hoy en día tenemos que persuadir, seducir y dirigir dentro del mensaje. Entonces vamos a aplicar SEO para esos contenidos. ¿Listo? Dicen que 40% de la generación de demanda, 60% de interés general, marketing de contenido. Esa es una gran noticia que tú nos compartes, Alejo. Gracias por participar. Jorge dice, exactamente, no solamente mostrar y vender un producto, sino posicionarse en el top of here. Háblanos un poco de ese top of here para que la gente sepa. Creo que es de aquí, ¿no? Creo que es de aquí y que creo que genera el smile, la sorpresa, la emoción, que es lo que nosotros trabajamos en marketing. SEO es la segunda gran tendencia. A optimizar nuestros videos, nuestros recursos, los hashtags que vamos a utilizar, será una gran herramienta. Eso es lo que le conocemos como la web semántica. Así que vamos a aprovechar todos los beneficios del SEO. El SEO es generar contenidos orgánicos en video. O sea, este video, por ejemplo, lo están viendo ustedes aquí, pero yo lo que hago es aplicar SEO en las etiquetas cuando lo subo a YouTube, para que cuando la gente coloque tendencias en el 2018, yo pueda aparecer en un ranking. Hacer SEO no solamente está en código, sino también en cómo participamos y tenemos interacción dentro de las redes sociales. Recuerden que ya Facebook, como cambió el algoritmo, Alejo, esto está en el streaming que yo lo dije, no vamos a darle me gusta solamente a la gente y a responderle hola ni gracias, sino que vamos a colocar un mensaje y vamos a aplicar SEO en redes sociales. De esto casi nadie está hablando, pero yo me he podido dar cuenta de que si lo aplicamos llegamos a un alcance. Entonces es comentarle hola, gracias por seguir a Sanduchísimos, que cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, probaste nuestro sándwich, asumo que son sándwiches, probaste, cuéntanos de qué te gustaría probar. Haces el llamado y generas la interacción. Un abrazo para Juan Martens, para Vieja Lucu, para James Pérez. Vea, James Pérez también es conferencista, está desde Estados Unidos, creo que está desde Miami o desde Orlando. James, un abrazo para ti, tiene el libro poderoso, también tiene una red de miles de seguidores, así que podemos aprender muchísimo de él. Motivación al top mind, es venezolano, si no estoy mal. Bolaños acaba de entrar. Vea, Bolaños es un manteso que yo lo sigo mucho y he aprendido mucho, y que él maneja todo el tema del video. Entonces, recordemos, marketing de contenidos omnicanal, primera gran tendencia. Segunda gran tendencia, lo que es el tema de lo que es el tema del SEO con ese, Search Engine Optimization. Tercera gran tendencia para el 2018, lo que estamos haciendo en este momento, live streaming. Vamos a hacer live streaming, video. Si el rey del 2017 fue el video, la reina va a ser el live streaming. Sí, perdónenme ahí la semántica de la construcción de hacer el asocio con masculino o femenino, pero esa es la idea. ¿Sí? Lo bonito del castellano es que nos hacemos entender. El video como tal, en cualquier tipo de formato, obviamente es una tendencia. Ya sabemos que son videos cortos para promocionar, los primeros 6 segundos son importantes, los primeros 4 segundos, 3 segundos van a ser supremamente importantes para cautivar. Colócame en corazones si me están copiando, por favor, si me están escuchando bien. Entonces, bueno, Alejo me acaba de enviar una manito, muy bien. Ahí, ok. Bueno, no hay problema, aquí estamos en vivo, listo, estamos, un saludo para todos ustedes, estamos hablando de marketing, 10 tendencias de marketing para este 2018, marketing y comunicación estratégica. Entonces, vamos a hacer de que el streaming se convierta en un hábito, pero no cualquier tipo de streaming, listo, no cualquier tipo de streaming, vamos a hacer streaming que añadan valor, que agreguen valor. ¿Qué es agregar valor? Generar contenidos con los cuales la gente pueda aprender, pueda conocer más de nuestro producto, pueda aprender más de nuestros servicios, se conecte con un mensaje que no solamente le informe, sino que lo involucre, lo capacite y lo lleve a la acción. Eso es hacer un marketing de contenidos. Hoy me reuní con personas que han estado dentro de este streaming aquí en Cali, nos pusimos una cita, generamos una estructura de trabajo, empezando a trabajar. Créanme que esto funciona, yo lo estoy haciendo porque quiero realmente hacer de que esto funcione. Entonces vamos a hacer eso, streaming. Hay muchos equipos de marketing que ya están invirtiendo en la creación de videos, pero solo el 14% ha comenzado a invertir seriamente en el streaming. Aquí hay un resto de plataformas, existe OBS, existe Projector, hay en software libre, está en Mac, está en Windows, software para poder emitir en vivo y en directo. Así que yo que trabajo el tema del video, yo que trabajo todo el tema de la producción audiovisual,
estamos empezando a utilizar estas herramientas con los recursos que podamos tener para poder generar más streaming en este 2018. Olvidémonos de que ya solamente las frases motivacionales y de los productos van a enganchar con nuestra audiencia. No, tenemos que humanizar la marca. Lo que yo estoy haciendo aquí es humanizar la marca de Profeta Loco, porque digamos que siempre ven el león, siempre ven los colores rastas o los colores representativos de la cultura del reggae. No, yo tengo que empezar a dar la cara, porque la marca personal hay que empezarla a construir. Yo realmente no me dedico al tema de las ventas ni nada, pero hoy me he dado cuenta que si empezamos a hacer esto, nos empezamos a proyectar como una marca personal, empezamos a construir una reputación, y lo que hay que empezar a hacer es aprovechar esas herramientas que tenemos. O sea, mire, aquí acaba de entrar Oscar Soto. Oscar Soto es mentor de emprendedores. Un abrazo para ti, mi hermano. Si me estás escuchando, déjame decirte que admiro tu agencia, Tecnotasia. Junto con su esposa tienen un trabajo en equipo profesional en el gobierno de Colombia, donde impactan capacitación. He aprendido de ellos, son iniciativas que llaman startups, generan unos encuentros que se llaman Startup Weekend. Tuve la posibilidad de participar uno haciendo un blog, conocí gente maravillosa, hice networking. Oscar Soto puede dar fe de que lo que les estoy contando realmente, si lo empezamos a aplicar, funciona. Mire, él es un empresario y un emprendedor exitoso de aquí del Valle del Cauca. Creo que este modelo que tú haces se ha replicado en otros países. Coméntanos un poco, vamos a seguirlo, vamos a aprender de esta gente que sabe muchísimo, que ha estudiado, que realmente tiene un resultado, y bueno, vamos a aprender. Entonces mi intención realmente con esto es de que compartamos eso y generemos streaming de valor. Yo respeto mucho los streaming donde la gente se pone ahí a pensar y a contar y se va a cortar las venas. Realmente yo con esos streaming no conecto. Los streaming con los que más la gente va a conectar es los que les digo, la oportunidad de aprender y de generar el espacio para la interacción. Vea, marca consumidor, marca, la marca es vital para el crecimiento. Jorge Mateos, lo dice un experto en mercadeo. Muy bien, voy a cerrar con esto este tercer punto. Los videos conectan de manera inmediata y emocional con el usuario de una forma mucho más memorable que las simples palabras. Ahí usted, mira, ahí gratuito lo ves, es uno de ellos, Nicolás, super servicio. Gracias por tu aporte, Bolaños, y un saludo para Oscar también, que es un teso. Cuarto punto. El content marketing, que es un clásico, nunca falla. Si la publicidad nativa es una cita a la luz de las velas, el marketing de contenidos se parece más a un noviazgo. Tenemos que empezar a colocar el marketing de contenidos como una fórmula universal para poder promocionar nuestro talento. Will Bolaños es un ejemplo de eso. Miren, Will Bolaños, ustedes lo pueden seguir, buscar su página, y usted va a encontrar tutoriales, webinars, formas de cómo hacer y trabajar con la plataforma de Adobe, ¿cierto? Me corrige si estoy diciendo mentiras, tú colocas aquí. Pero Will nos puede dar, o sea, podemos generar hasta un espacio en streaming en compañía. Por ahí vi que también quiera aportar el tema Alejo, que son personas que están haciendo cosas. Entonces, realmente, el marketing, el content marketing o el marketing de contenidos, hay que seguirlo haciendo. Fénix, un abrazo para ti. Viene, Fénix es escritora, tiene la novela del siglo con temática del posconflicto. Si la quieren leer, vayan, pregúntenle, y después del streaming van y la dan. Un saludo para Yulman. Alejo dice, Carnegie, ideal de 1936, ¿cómo hacer amigos e influir en las personas? Muy bien. Bueno, mi página es profetaloco.com. Ahí están los videos y está ahí, estoy subiendo los streaming que estoy grabando, ¿listo? Para que si no los llegan a ver todos, bueno, los puedan ver. Ya saben, cuarto, el content marketing, un clásico que nunca falla. ¿Cómo lo puede hacer Fénix? Si eres escritora, genera contenidos, da tips para escribir mejor, da consejos de cómo la gente puede esbozar una idea, colócale el contenido que la gente puede aprender de tu profesión, de tu pasión. Entonces, eso es generar contenido, básicamente, marketing de contenidos, y no va a fallar. ¿Listo? La quinta tendencia, marketing pago. Es un libro que nos está recomendando Alejandro Astudillo, Carnegie. ¿Listo? Es un libro recomendadísimo para poderlo buscar, cómo conectar con las personas. Muy bien. Hoy hay pocos proyectos en internet que no utilicen la publicidad. Yo manejo cuenta de redes sociales y también hago estrategias de email marketing. Y lo que me he dado cuenta es de que tenemos que sí o sí pagar. Sí o sí pagar para poder nosotros conectar con los proyectos y llegar a nuestros clientes. Pero sí tenemos que destinar un presupuesto para el plan de marketing. O sea, lo que les estoy diciendo es una parte de cómo nosotros podemos realmente llegar a más personas. Y ya con los cambios que nos ofrece Facebook, que nos están dando las posibilidades, las plataformas de pago, de intercambio de links, de banner, pues tenemos que meter la mano al bolsillo
como decimos en Colombia, y pagar, destinar así sea $1 al día para que nuestros contenidos puedan llegar mejor. Bases de cómo hacer atractivo tu contenido. Gracias por la palabra, Juan. Bueno, vamos a seguir a Oscar Soto, por favor. Luego del streaming, Academia Star Athletic se acaba de unir. Vamos a empezar a aplicar marketing de contenidos a nuestros proyectos. Aquí los estoy contando. Recuerden que otra de las, estamos hablando de tendencias de marketing y comunicación digital en el 2018. Quinta, marketing de pago. Esa será una gran tendencia. Cada vez nos van a tener que obligar a pagar. Yo voy a compartir experiencias de email marketing. Yo les voy a compartir mi experiencia con plataformas como MailChimp, como Weber, como ActiveCampaign. Ahora estoy usando una Infusionsoft, que el tema del email marketing es generar funnels de venta, embudos de venta. Entonces yo les voy a compartir, digamos, más adelante. Estamos empezando nada más desde lo básico y vamos a ir hasta lo más complejo. Para mí, Alejo pregunta, ¿no hay alcance orgánico ya? Para mí el alcance desde Facebook orgánico murió. No lo digo yo solamente, lo dicen muchos. Pero a través del marketing de contenidos podemos empezar a generar algunos alcances dentro de nuestro fanpage. ¿Qué opinas de las empresas como Strigan o Excel, etcétera, ya manejan el network marketing? Bueno, de eso podemos dedicarnos a hablar. Otro streaming. La gran tendencia realmente para ellos y el gran reto es cambiar su speech, su discurso. O sea, a ti ya no te pueden venir a prospectar de una red de mercado diciéndote que son la panacea, porque existen muchas múltiples formas de ganar dinero y de generar comunidad, además de una red. Apalancarte con una red de network marketing es una idea genial, pero solamente si encuentras los factores que diferencian una red de mercado profesional a una red de mercado que no ofrece seguridad, no ofrece, digamos, riqueza a corto plazo. Y hablo de 5 años. Yo en lo personal no he hecho ninguna red de mercadeo, yo no he hecho redes de mercadeo. Me molesta que me prospecten y me enganchen, me muevan como un gancho ciego para brindarme redes de mercadeo, pero no tengo nada contra el modelo ni el sistema. Me parece que es un sistema que genera riqueza, solamente que hay que saber entrar en qué momento, con qué producto. Muy importante, si no hay que cambiar hábitos de consumo, eso es vital. Entonces, esa es mi opinión, para que Jorge le quede un poquitico claro. Un saludo también para ti, para Diego y, por supuesto, Julio César, que vamos a hablar de email marketing también. Hoy estamos hablando de tendencia, ya vamos por la quinta, ya vamos por la mitad, ya vamos a terminar la sexta, el poder de Amazon. El poder de Amazon. Amazon va ganando terreno a Google. Ojo que Amazon se está convirtiendo en un gigante dormido, ¿sí? No, mentiras, en un león dormido que puede en cualquier momento. Recuerden que hoy es el tercer buscador a nivel mundial Amazon. El primero es Google, el segundo es YouTube y el tercero es Amazon. Me dan interacciones por ahí, por favor. Un abrazo para todos ustedes, me están viendo bien, me están escuchando, colóquenme manito ahí, así hacemos de que este algoritmo, este streaming como tal, pueda llegar a más personas y le llegue la notificación a otros y, bueno, se pueda mantener vigente. ¿Qué pasa con Amazon? Amazon ya es, además de ser la primera marca o el primer producto, el primer servicio pensado netamente en el usuario, porque eso fue lo que hizo Amazon, pensar netamente en el usuario. Yo creo que Amazon está yendo mucho más allá, está volviendo mucho más agresivo. En estos días escuchamos lo de la Amazon Go, que es algo que ya funcionaba hace mucho tiempo en China, ¿no? Aquí digamos que nos llegan las noticias retrasadas, pero ese proyecto es muy importante porque están abriendo tiendas sin ni siquiera cajeros, utilizando, mejor dicho, mire, Amazon ya está en Chile, en Argentina, ya se instaló aquí en Colombia, me dice, o sea, mejor dicho, Amazon va a ser poderoso, o sea, Amazon va a ser poderoso realmente. El poder, ahorita llega la televisión de Amazon o el Netflix de Amazon. La gran diferencia, ojo, lo que les voy a decir, la gran diferencia es que los usuarios de Google y YouTube buscan o buscamos contenidos. La diferencia con Amazon es que buscan qué comprar. Ojo con eso, buscan qué comprar. Buscan lapicero, buscan micrófono, buscan luces, buscan cámaras, buscan celulares. Y eso hace que Amazon genere mucho más poder adquisitivo, mucho más poder. Obviamente hay un león que es AliExpress, que es Wish, que son estas plataformas chinas, emporios gigantes, que hay otras disciplinas dentro del marketing, la comercialización de productos que están empezando a aparecer como formas de negocio, como lo es el dropshipping. Pero ojo. Amazon, mejor dicho, les voy a dar esa estadística, más de la mitad de las compras online en Estados Unidos están en manos de Amazon.
Amazon tiene funneles de venta y embudos de venta, píxeles de conversión. Yo sé que les estoy hablando un poquitico en chino a los que no manejan este tema. Eso lo vamos a ver en otros streaming. Vamos yendo de lo menor a lo más, a lo más básico a lo más complejo. A ver, Alejo dice, ¿Amazon amenaza para el e-commerce? No, yo antes creo que Amazon hace la apertura del pensamiento para meternos en el e-commerce y dar ese paso a la bancarización. Desconozco el proceso cómo es en Chile, si nos pudieras compartir si hay más compras en Internet en Chile, pero yo creo que esto antes nos sirve para democratizar más nuestros productos. Hay una gran ventaja y una oportunidad de negocio, porque no solamente el poderío de Amazon está en que compramos productos, sino que va a tener que bancarizar a la gente. Y al bancarizarse la gente que tenga tarjeta de crédito para pagar, pues van a producirse más compra y la gente va a desear, la gente, nos vamos a volver más consumidores, vamos a generar más riqueza, a ver, voy a decir una palabra fuerte, el puto sistema capitalista. Vamos a entrar o ya estamos en él, pero ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? ¿Tiene un mejor método de generación de riqueza? Pues compártalo aquí. Pero realmente yo creo que Alejandro me entiende porque también tiene pensamientos divergentes y convergentes en cuanto al sistema de generación de riqueza. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es impulsarlo. Precisamente, Jorge, estamos conectadísimos, impulsar nuestros productos a través del e-commerce. Y al haber más personas que están dispuestas a comprar por internet, nosotros vamos a ver en la necesidad de ofrecer más productos. Tiendas en Chile venden 50% de su stock por internet. Mire. Esa es una gran estadística. Yo estuve en el Congreso del e-commerce aquí en Colombia y ese fenómeno que está pasando yo lo calculo en el 2019, pero los que empiecen ahorita en el 2018, mire, yo conozco personas que están facturando en este momento entre 20 y 30 millones aquí en Cali con tiendas online, vendiendo bisutería, vendiendo detalles, trayendo de la China, comprando por Amazon, comprándolos a $10 y vendiéndolos aquí a 200, $300 mil pesos. Entonces, exacto, yo creo que el poder de Amazon es una tendencia para este año. No se nos haga raro, no se nos haga raro. La séptima, a ver, a los que acabaron de llegar, regálenme corazoncitos, por favor, interacciones, manito arriba, ya vamos a terminar. Mucho libro, neoliberalismo, mucho tema, neoliberalismo salvaje. Muy bien, la séptima, marketing automation o automatización del marketing. Dentro de los departamentos de marketing cada vez está siendo más necesaria la automatización de cosas. Que sucedan cosas de manera automática hacen de que nuestro avance hacia la inteligencia artificial, hacia el machine learning, pues obviamente se vea abocada a aprender más de estas tecnologías, nos ahorren tiempo y optimicemos procesos. El marketing de automatización en este 2018 lo vamos a ver cada vez más. No vamos a tener que estar pendientes cada rato cuando copiamos una base de datos y enviamos correos. Eso ya lo van a hacer las máquinas. ¿Sí? Eso ya lo van a hacer los procesos de automatización. Entender cuando nuestro cliente compra, entender que cuando nos promocionamos, digamos que no todos los que estamos aquí solamente trabajamos desde el producto, desde el servicio, sino hay otras personas que son empleadas en este momento. Entonces, automatizar un proceso dentro del marketing es básicamente darle la libertad y la autoridad a una máquina, a un algoritmo, a un sistema creado, a un software para que haga acciones cotidianas sin la presencia de nosotros, sin que nosotros estemos allí presentes. Ojo con eso, porque eso es una gran tendencia y ahí esa es la séptima tendencia. La ligo con la octava, los chatbots. Cada vez más será frecuente empezar a aprender a programar chatbots para que las personas que nos visitan en nuestra página de Facebook a través del Messenger les podamos responder sin necesidad de nosotros estar allí, generar respuestas automáticas, generar interacciones automatizadas. Entonces imagínense en esto, mejor dicho, esto básicamente es inteligencia artificial, ¿sí? O sea, esto es el poder de una máquina pensando y tomando decisiones por uno. Recuerden que en Estados Unidos ya se están probando los carros sin conductor. Yo creo que aquí en Colombia nos vamos a demorar y creo que en grandes países de América nos vamos a demorar porque para que eso funcione todos tenemos que respetar las leyes de tránsito, los semáforos. Y aquí en Colombia no es que respetemos mucho los semáforos de rojo. Y pues yo creo que el algoritmo tendrá que ser perfeccionado en ese tema para que los chatbots y para que la inteligencia artificial, los robots, pues obviamente esa tecnología llegue aquí en modelo de auto, de camiones. Pero los chatbots en nuestro Messenger, en nuestro WhatsApp Business, en nuestro plan de marketing digital, las operaciones que nosotros hacemos y nos contactamos a través de la página web van a ser una gran tendencia. Yo creo que todos vamos a tener un chatbot, un bot que responde por nosotros. ¿Me están copiando ahí? ¿Todavía están ahí? Regáleme corazoncitos, por favor, interacciones, puños arriba, regáleme manito abajo, manito arriba, lo que quieran. Exprésense por allí si me están copiando, por favor, para yo saber si me están escuchando. Esa es la octava.
Octava tendencia en el 2018. ¿Listo? Pasemos a la 9. Muy bien, Tesla está probando los autos sin timón. Muy bien. Ustedes han visto de que cada vez nos están llevando para allá. ¿Listo? La 9, la 9, no, la 9, la 9, nos falta una y una ñapa. La 9. Aunque los influenciadores siempre han sabido y han estado pendientes de lo que las marcas les promueven y ellos promueven a través de sus seguidores, nos toca empezar a utilizar influenciadores. Nos toca empezar a utilizar influenciadores. Un abrazo para ti, gracias por el comentario, Fénix. Tú también. Mira, en el 2017 el marketing de influenciador facturó muchísimo. Aquí en Colombia tenemos varios casos de youtubers, de influenciadores de Instagram. Ahora, no solamente los influenciadores, ojo con lo que les voy a decir, no solamente los influenciadores son los que tienen millones de seguidores, no. De hecho, esos aquellos que tienen millones de seguidores aplican para unas cosas, pero ¿saben qué va a pasar? Te van a empezar a contactar si segmentas tu nicho y si llegas a una comunidad más reducida desde tu experticia, si empiezas a ser un influenciador desde lo que vos sabes, dar refrigerio. Bueno, muy bien. Bueno, entonces tenemos que mirar que los influenciadores hoy en día somos todos con nuestra comunidad, con lo que estamos haciendo, con lo que estamos nada más y nada menos que proyectando como marca personal. Por eso es la importancia de nosotros empezar a generar una marca personal, empezar a generar un proyecto de vida alrededor del emprendimiento digital, ¿sí? Porque no solamente es montar empresas industrializadas, podemos montar un negocio a través o alrededor de la tecnología digital. Mira, aquí entró Willy Librero, vea, ¿se acuerdan que ahorita les estaba contando de un emprendimiento? William trabaja en ese emprendimiento y factura muchísimo por Instagram, vende muchísimo por redes sociales. Es el futuro y el presente de la comercialización de productos. Un abrazo para ti, Willy. Estamos hablando de influenciadores. De hecho, una de las hijas de William es influenciadora, tiene más de 40 mil seguidores aquí, 40 mil seguidores aquí en Colombia y en el mundo de maquillaje. Entonces, tenemos que empezar a proyectarnos. Si ven que no solamente son los millones, los miles también, los pequeños negocios, y si segmentamos los pequeños grupos, empezamos a impactar una comunidad, nuestro mensaje empieza a conectar y eso sí que va a ser una tendencia. Dentro de nuestra estrategia de marketing, los que trabajamos para marcas, para empresas, los que hacemos marketing estratégico, video, indispensable que dentro de las campañas haya un influenciador. Les ayudará muchísimo. Muchísimo es muchísimo. Décima, 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 décima. Félix dice, tengo 432 seguidores y me han respaldado muy bien con mis libros. ¿Sí ve? Que no necesitas tener los millones. Los pocos que tienes, fidelízalos, conecta con tu comunidad, Fénix, empieza a hacer streaming, empieza a conectarte, a dar la cara, a ser humana con tu marca de escritora, con tu marca personal, y empezarán a llegar negocios, contratos, negocios, ventas. Estás promoviendo tu marca personal, que es lo mejor que todos podemos hacer. Bueno, muy bien, la décima, me queda una ñapita y nos despedimos. El Big Data y el Social Media Intelligence. Uy, Alejo, si estás todavía por allí. Es evidente que la cantidad de datos que consumimos y generamos a diario nos está dejando una gran masa de datos. Yo me atrevo a decir de que saber tener las lecturas del Big Data son la clave para la inteligencia artificial. Porque con los datos es que estas máquinas y estos robots funcionan. Entonces, en el 2018 veremos que el Big Data realmente empezará a escalar más allá de lo que creemos. Por algo ya estamos viendo reacciones y no solamente me gusta. Ya ven que me encanta, me divierte, me enoja, me entristece, ¿sí? Entonces el Big Data realmente lo que va a hacer en nuestras vidas es manejar las estrategias para comunicarnos y para ser efectivos dentro de nuestro proceso de marketing. En el caso de Epa Colombia, una niña que nadie sabía quién era y con video locura hizo popular, ya hace comerciales. Ah, bueno, Robinson, te llegó hasta allá la noticia. Todos sabemos, de Epa, Epa, Epa Colombia, ¿sí? Se volvió viral. Entonces, se vuelven influenciadores, ¿sí? Ahora, digamos que cada uno conecta con su nicho de mercado y con lo que mejor sabe hacer, ¿sí? La idea no es empelotarme aquí, hacer el ridículo del bobo, eso que lo hagan otros. Realmente mi intención y mi propósito de vida es poder compartir conocimiento, porque recuerden que la frase que estoy utilizando es, conocimiento que no se comparte pierde su valor. Si tú no compartes lo que sabes, pierde su valor, ¿sí? Y tenemos que pasar a la acción. La inteligencia artificial será la tendencia de este año.
Por supuesto que sí está dentro de los pronósticos. Yo creo que nos vamos a tener el Big Data un poco para entender que el Big Data no son solamente correos electrónicos. Si la gente tiende a confundir Big Data con correos electrónicos, no. Big Data realmente es la... para que haya una Big Data correcta, es más o menos unas 200 terabytes de información. Eso es Big Data. O sea, no es una giga que yo tengo en correos electrónicos, sino... esos terabytes de información, es un rastro, es una huella digital que dejamos todos en internet. Y eso se aplica desde el pixel de Facebook, que es nuestro aliado en la hora de hacer marketing, remarketing y retargeting. Desde el Google Analytics, desde dónde nos visitan, cómo nos ven, desde cuántas interacciones generamos, desde cuántos comentarios, desde por qué colocó me gusta a la una y por qué por la noche colocó, mejor dicho, me enoja. Eso es Big Data y eso... dice, bueno, mire, aquí Alejo nos está dando una gran noticia. Microsoft está dando gratis entrenamiento en una herramienta de ellos y el único requisito es saber programar en C++. Hay que aprender a programar, sí, hay que aprender. Mire, yo realmente pues hago desarrollo web con gestores de contenido, pero en este momento estoy estudiando programación. No es lo mismo si hubiera empezado cuando tenía 10 años, 12 años a programar. Pero de una u otra manera me va a tocar aprender a programar. ¿Sí? Y a todos, ojalá todos supiéramos programar. Esa es una gran clase que podía empezar a dar los colegios, enseñar a programar a nuestros alumnos. Formarnos a través de la programación nos abre un mundo de posibilidades, nos enseña a hacer mapas mentales, nos enseña a generar nuestras vidas alrededor de cómo funciona el mundo. Entonces el mundo ya dejó de ser industrial, con todo el respeto del mundo que se merece lo que voy a decir, la profesión que voy a nombrar. ¿Para qué estudiar ingeniería industrial en un mundo donde ya todo dejó de ser un proceso industrializado? Yo no sé qué opinan ustedes. Lo estoy diciendo con sumo respeto porque tengo familiares que son ingenieros industriales y me dicen, y me comentan, ya mi carrera no. Me tocó dedicarme a hacer otra cosa. Porque muchos procesos de los cuales los ingenieros industriales aprendieron en la era de la industrialización y ya estamos en otra era. Ustedes ya estamos hablando de la era de los robots. O sea, lo que veíamos en Terminator, eso ya está sucediendo. Lo que pasa es que a nuestros países todavía no ha llegado, pero en Estados Unidos, en Europa, eso ya se está viendo. El Big Data es la madre del marketing digital. Vea, Radian 6, tableado. Aquí nos está hablando Alejo. Alejo nos está aportando mucho contenido, muchachos, y los que estemos aquí, fabuloso. Fabuloso que podamos conectarnos con esos contenidos digitales. Entonces, ese rastro que dejamos se pueden tomar, puede hacer de que nuestros que impacten las experiencias positivas y tengan un alto porcentaje de compra. Por supuesto, mire, Big Data, ¿qué es? Big Data es el remarketing. Para mí el remarketing, el retargeting es Big Data. Es como un logaritmo o un algoritmo de un sistema computacional, de software, genera toda una lectura del comportamiento humano. ¿Sí? Willy, un aporte importante es saber que todas las herramientas son importantes y hay que tener mente abierta, romper paradigmas, pero ante todo una buena actitud y voluntad para abrir puertas. Mira, lo que acabas de decir es profundamente cierto y es la base de todo. Para hacer, primero hay que ser. Y para hacer hay que tener actitud y voluntad y abrir nuestro pensamiento. Mire, yo, tecnologías que aprendí en la universidad cuando yo estudiaba, hoy en día son arcaicas. Alejo, que está aquí. Alejo, que es comunicador social de la Valle. Cuando nos enseñaron a manejar cámara... en Univalle, en la Autónoma, cámaras que uno configuraba con tubos, con carbón, con líquidos, ¿no? Hoy en día ya estamos en la tecnología mirrorless. Y nosotros, pues no es que seamos tan viejos. Nosotros estudiamos hace 10 años. Pero ya es tecnología obsoleta. Veíamos manuales así. O sea, cuando los programadores les enseñaban a programar, pues, Lotus, imagínate. Robinson, Google tiene una herramienta que te mide la cantidad de personas que viste a tu página web, que buscó una página, mide todo lo que se hace. Por supuesto, Google Analytics y otras herramientas más poderosas que son los de en Google Developer, desarrollador. Robinson creo que es ingeniero de sistemas, ¿no? Creo que Robinson es ingeniero de sistemas, me corriges, nos compartes un poco, porque mucho de la tecnología, mire, es más, ¿ustedes se acuerdan de un disquete? ¿Se acuerdan de un disquete? Bueno, esto no es un disquete, sino que... aquí les quería hacer el ejercicio, no tengo disquete aquí, pero a nosotros nos enseñaron sistemas con disquetes y ya estamos hablando de micro SDs, o sea, y eso solamente hace fue 10 años. Entonces realmente
La Big Data va a cambiar nuestra vida. La Big Data va a cambiar nuestra forma de conectarnos. Y en cuestiones de comunicación y marketing, ahorita estoy en un proceso político que voy a empezar a manejar. Estamos viendo el Big Data. ¿Quiénes se ven House of Cards aquí? A ver, ¿quiénes se vieron la serie de House of Cards? ¿Hay alguien? Deme un corazoncito si se la vieron, por favor. Si no se la vieron, se la recomiendo. Es muy buena. Es buenísima. Es profunda. Es pesada. Es una serie bacanísima. Bueno, Robinson es administrador de finanzas y posgrado en mercado y ventas. Ah, bueno, Robinson. ¿Sí? Yo creo que la tecnología es un tema de carpintería. Lo importante es tener estrategias sólidas de marketing. Big Data te permite mejorar segmentaciones. Muy bien. En estos días hablaba yo con un amigo que es especializado en experiencias de usuario y me decía, Julián, de nada te sirve generar la mejor obra, el mejor producto, si no sabes cómo distribuirlo. Entonces, ¿yo qué deducía? Hermano, yo, dentro de mi proceso, yo estoy haciendo una película documental, de nada me sirve grabar con 4K, con micrófonos, si yo no tengo claro dónde la van a ver, el sistema de distribución. Sencillo, algo tan lógico. Un abrazo para ti, Jorge. Gracias a todos ustedes, hermano, que estoy aprendiendo de ustedes. Ustedes son los que hacen y enriquecen este espacio que lo vamos a generar mientras podamos y Dios nos preste la vida y la salud y nosotros podamos hacerlo y tengamos la conectividad. Entonces, de nada te sirve tener el mejor producto si no tienes canales de distribución, lo que dice Alejo, ¿sí? Entonces, hoy en día, ya que hablaste de metodología, hacia para allá, existe la metodología Design Thinking. Tecnologías y metodologías para desarrollar desde el diseño, desde lo minimalista. Entonces, eso es como tener un avión y no saber pilotearlo. Alejo, estás hoy conectadísimo 100%. Gracias por los comentarios porque son puntos de vista y formas de ver el mundo distintos a los ya tradicionales. Social Media Intelligence. Yo creo que tienen que anotar esto porque yo, por ejemplo, hoy en día ya programo publicaciones. Desde hace mucho tiempo programo publicaciones, pero genero reportes automáticos, uso herramientas de automáticas de email marketing como Infusionsoft, como ActiveCampaign, como Aweber. Entonces son cosas que yo no estoy allí, pero te están hablando y te están haciendo social media intelligence, esa inteligencia de cómo tú interactúas frente a un mensaje, frente a una comunicación digital. Y lo que hoy en día es prima es la métrica, porque todo se puede medir y al cliente hay que darle resultados con métricas. Así que vamos a tenerlo en cuenta como una tendencia para que aprendamos y conozcamos. Número 11 y es la ñapa y me despido y acabamos ya para que ustedes también vayan a descansar y bueno, nos podamos ver mañana también, vamos a hacer un streaming mañana. 11, la mega tendencia, y ustedes no me lo van a creer. Va a ser una super mega tendencia y aquí Alejo, volvés a ser protagonista de este punto, Alejo. ¿Sabes por qué? Porque la tendencia número 11 es el podcasting. El podcast, lo que nosotros hacíamos, ¿te acordás lo que hacíamos en el 2009, en el 2008, por allá de medios? ¿Te acordás? Eso apenas va a venir a reventar ahora. Ahora, en ese tiempo hubo una gente que ya hizo el camino de 10 años y consolidó su marca, su producto, llegó a una audiencia, genera millones de dólares con su audiencia. Porque creyeron hace 10 años. No era el momento por conexiones, por equipos, por la democratización de los medios. Apenas van a ir a reventar en este año. A partir de este año, una tendencia será el podcasting. Cada vez más hay audiolibros, cada vez hay más canales, el audio se comprime más, hay mejores formas de procesar el sonido. Alejo es ingeniero de sonido, ¿sabe? El podcast, y la gran sorpresa es que hoy yo libero mi podcast y lo voy a empezar a hacer recurrentemente para que ustedes puedan aprender otras temáticas. Entonces vamos a generar una red de podcast. En la era donde YouTube, Facebook y todas esas plataformas nos cobran, pues generemos podcast. En la era donde comprar una cámara de video ya vale $2,000, $3,000 para la más barata, hermano, pues hagamos podcast. Lo que tú dices, Alejo. Las marcas están empezando a hacer podcast. Lo realizan los grandes DJs, Armin Van Buuren, David Guetta, Tiesto. Podcast. Define una temática en un podcast. Define tu mensaje, conecta con tu comunidad. Y lo que tienes que empezar a hacer realmente es empezar a hacer que el consumo del podcast empiece a democratizar más. Así que, por supuesto, Alejo. Y el podcast era muy bueno, mano. Era Radius, se llamaba el podcast. Quédese con nosotros en Radius. Yo lo he posteado por ahí, yo lo he puesto.
Hablábamos de nimiedades, recuerdo, ¿no? En ese entonces, hace 10 años, imagínate que estamos sumergidos en todo este tema y que bueno, la cultura libre, muchas cosas, permacultura, me acordé de la permacultura, Alejo. Entonces, mira, el podcasting está en auge, señores. Se prevé que el podcast y el audio online en el 2018 sea el año en que muchas marcas se aventuren en un terreno lleno de oportunidades. ¿Sabes qué estamos haciendo en la campaña política? Llegar a la gente a través del WhatsApp Marketing con audio de podcast. Lo grabamos, generamos a través de un micrófono una experiencia corta, la producimos. Desde el mismo celular podemos producir con plataformas como Spreaker, como iVoox, como para el iPod y para el iPhone también hay múltiples plataformas de podcast, iTunes. Eso es una revolución. Y lo que pasa que es que la gente a veces un podcast lo puede descargar y lo puede llevar y lo puede guardar. Así que temáticas hay de todo, temáticas desde Ultratumba, desde The Walking Dead en audio, los que han visto The Walking Dead saben a qué me refiero, hasta podcast educativos. Mire, en Honduras ya hay un caso donde están empezando a utilizar podcast para la educación, porque la conectividad ha mejorado, porque mire, ya hoy en día podemos. Alejo, ¿te acordás cuando hacíamos esos streaming de podcast, de toques en vivo con DJs? Ahorita me acordé con lo que dijo Jorge. Yo tengo ese video, lo voy a postear en mi red social, porque llegamos, conectamos consola, prendíamos cámaras y hablamos a la cámara allí. Este man toca guitarra, mezclamos en vivo con otra amiga. Bueno, hicimos un par de veces transmisiones en vivo y eso era un dilema, porque teníamos que asegurar la calidad de internet. No, hoy en día ya tenemos conexiones de 50 megas, de 20 megas. En ese entonces era con 2 megas, con 5 megas. No sé, si acuerda, dame corazoncito ahí, por favor. Esa era mi ñapa de la gran tendencia en este 2018 en comunicación digital y en estrategias. Lo ideal es que empecemos a utilizar el tema de una manera donde podamos vivir de esto, muchachos. Yo les tengo que decir de que gracias al internet he logrado posicionar una marca personal. Espectacular, mano, me acordé de eso. He logrado posicionar, me he logrado posicionar, me han salido fuentes de empleo, he generado contactos que realmente hacen que yo pudiera crecer económicamente, profesionalmente, académicamente. O sea, yo vivo agradecido del internet, agradezco en el momento en que me tocó nacer dentro del internet. Afortunados los nativos digitales, pero también recuerdo mucho cuando jugaba con bolas, con canicas, a la lleva, al escondite, rayuela, en fin, tantas cosas que nos hacen crecer. Por eso creo que es una de las mejores maneras de poder conectarnos con lo que antes era el 1.0 y hoy en día nos está llevando la tecnología, que seguramente avanzará y está avanzando. Mire, el mundo ha avanzado en el último siglo lo que no avanzó en los 19 siglos pasados, ¿sí? Entonces, bueno, muy bien, vamos a hacer esto. Yo estoy lo que les estoy haciendo. Yo aquí no les estoy vendiendo nada. Yo quiero fortalecer mi marca personal. Voy a sacar un ebook de una metodología que creé y copié, remezclé, aporté junto con mi esposa. Y les quiero compartir ese material. Es un PDF corto, al punto, sin ruedos, sin ambages, muy clarificado para que si usted quiere emprender y quiere triunfar en internet. Yo conozco personas que solamente se dedican en internet a postear memes y bueno, no, lo hacen, ¿no? Pero hoy en día esto nos tiene que a nosotros generar dinero, nos tiene que generar plática, nos tiene que generar no solamente posición económica, sino generar comunidad alrededor de un tema, que es lo que estamos haciendo aquí, empleos. Sí, la persona que es empleada en este momento, mírelo desde este punto de vista. Yo siempre lo he dicho, usted le están pagando, cuando usted es empleado, usted le pagan para que usted aprenda lo que no tiene que hacer con su empresa, ¿sí? Y yo no tengo nada en contra de los que trabajan, ¿sí? Ni los que son empleados, ni son independientes. Yo creo que todas las formas son válidas. Ahorita hablamos del networking, ¿cierto? Ah, bueno, me acordó Jorge cuando presentaba los eventos en el colegio. Bueno, hacía voces comerciales, las sigo haciendo todavía. Quiero hacer doblajes algún día de cine. Y bueno, conectadísimos con eso. Somos una generación multitask, somos una generación millennial. Sí, aquí claro que hay gente que no es de la generación Y, de la generación Z, pero eso es lo rico, que nosotros tuvimos la posibilidad de conocer esta era del mundo y pudimos conocer la era 1.0 cuando todavía era un descubrimiento nosotros hacer el dragón con fósforos y con cera de vela. Quienes lo hicieron lo entenderán. Nosotros era todo un descubrimiento entender cómo uno podía hacer una maraca, podía meterle pepas a un coco y hacer una pandereta. Bueno, en fin, o sea, me acabo de regresar hace 15, 20 años atrás, cuando yo tenía 10, 12 años, y es muy maravilloso poder. Señoras y señores, recordemos rápidamente, marketing omnicanal,
es el la primera tendencia, marketing omnicanal, SEO. SEO en todos sus formatos, ojo, SEO en todos sus formatos. Recordemos lo que es el live streaming. Esto va a ser una tendencia. El content marketing, pildoritas y reflexiones. Acaba de entrar un abrazo para ti, John Edison. Grande, va. Vamos a seguir a pildoritos y reflexiones que nos hace y nos recuerda que somos seres humanos todavía, a pesar de toda la tecnología. Cuarto, el content marketing. Quinto, el marketing pago. Sexto, el poder de Amazon. Séptimo, marketing automatizado. Octavo, los chatbots. 9, influencers, la vía para llegar a la audiencia, conectar de una manera estratégica en comunicación y marketing. El Big Data es la número 10 y la ñapa es el podcast. Son las 11 tendencias, existirán muchas más, pero centrémonos en estas y miremos que estas, las grandes compañías que proyectan el curso de la vida, hablan de esto y esto está sucediendo y es una realidad. La fuente es tomada de HubSpot. La fuente es tomada de Inbound Seeker Marketing. Así que mañana me conecto. Posiblemente lo haga en la noche. ¿Les parece bien en la noche o en la mañana? Digamos que estoy variando el horario para conectar en diferentes horas del día con las personas. Porque hay gente, por ejemplo, Julio César, si todavía estás ahí, tengo entendido que sales a las 5 de trabajar del canal 14. Y bueno, este espacio es genial. A mí me encantó la interacción que tuvimos hoy. Regálenme corazoncitos una vez más para saber que me vieron, me escucharon. Mi nombre es Julio Mauricio Pérez. Vayan a mis redes sociales, búsquenme como arroba profeta loco en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Tumblr. Aparezco como el blog del profeta loco. Mi página web es www.profetaloco.com. Ahí estoy posteando todos estos streaming que están quedando grabados. Muy bien, vamos a hacerlo de noche. Mañana lo repetimos de noche. Yo les confirmo en una de las historias el día. Voy a dejar libre el podcast dentro de mi perfil de Facebook. Agrégueme en Julián Mauricio Pérez Mora o Julián Pérez y Julián Pérez el Profeta Loco. Y lo hacemos. ¿Listo? ¿De qué trata? Es esto mismo en formato podcast. Dura 8 minutos el podcast resumido con lo más importante y con una temática bacanísima. ¿Listo? De todos modos, para que lo tengan en un formato audio es diferente, obviamente no es exactamente lo que dije aquí, pero sí hablamos de las tendencias en comunicación y marketing, pero yo sé que les va a gustar. Un abrazo para ti, Willy. Un abrazo para ti, Andrés. Un abrazo para ti, Fénix, Julio, Alejandro, Jorge. Gracias, Pildoritas. Abrazo para todos, señoras y señores. Gracias, de verdad. Gracias. Un abrazo. Buena vibra para todos y ya saben, conocimiento que no se comparta pierde su valor por completo. Nos vemos mañana. Que descansen todos. Bye.